queremos herirlo, don Fausto. ¡Ríndase! Primero muerto, que entregarme a unos delincuentes como ustedes. No quieras hacerte el héroe. Tu familia te espera. ¡Arrojen sus armas! ¡No tienen escapatoria! No me hagan perder el tiempo, par de payasos, que tengo una cita de negocios. Así que darle, que es mole de olla. Asesinos, primero muerto, que hacer los ricos con el fruto de mi trabajo. ¡Quieto! ¿O eres hombre muerto? Denme por muerto, desgraciados. Que de mí no van a tener nada. Solo una mentada de madre. No creo que tu familia piense lo mismo. Mi familia tiene instrucciones de no pagar ni un quinto por mí. Ya veremos. Cuando tu familia vea tus orejas y tus dedos, viejo prepotente. Dirán lo mismo. Nada de nada. Esas son mis instrucciones. Ni un solo peso para las lacras como ustedes. Esta es propiedad del empresario Fausto Reales. A lo mejor lo secuestraron. O lo mataron, igual que a su guardaespaldas. Y se llevan el cuerpo para cobrar el billete. No creo que lo hayan matado, porque no hay rastros de forcejeo ni de sangre. Acaba de ser secuestrado el empresario don Fausto Reales. Su guardaespaldas acaba de ser acribillado por una banda de secuestradores. Señorita, usted no puede dar esa información. ¿Por qué? Porque esa información puede entorpecer nuestro trabajo. Es mi trabajo, comandante. Pues en este momento está siendo grabado en vivo, comandante Ángel Rivera. ¿Te puedes retirar de aquí? Tú no te tienes que meter en lo que no te importa. No la friegues, Benjamín. Nos van a echar a los derechos humanos. Tienen que aprender a respetar la ley. Son metiches y con credencial. Sí, bueno. Por ahora no hay nada bueno, Genaro Reales. Al menos que tú digas lo contrario. Desgraciado. Tú fuiste quien secuestró a mi padre, ¿verdad? Y mató a su escolta. Su seguro, servilleta. Pierdes el tiempo. No les daremos ni un solo peso. Esas son las instrucciones que me dio mi padre. No creo que pienses lo mismo cuando recibas las orejas y los dedos de tu padre. Seguramente ya lo mataron como a su escolta, pero no les daremos ni un peso. Váyanse al infierno. Espera, aquí está tu padre. Puedes hablar con él. Papá, ¿estás ahí? Por favor, Fausto. Tú pediste que no pagáramos el rescate en caso de que te secuestraran. Te necesito, por favor. Mamá, respeta la voluntad de mi padre. Ya, hijo, dale lo que piden a esos desgraciados. Tu papá aún está vivo.
Cálmate, Eugenia. Recuerda que la boda de nuestra hija es el próximo mes en Puerto Vallarta. Por eso me están secuestrando. Porque vieron en el periódico la boda de nuestra hija. No hay que caer en su juego. No seas egoísta. En vez de que tu hija vista de blanco, va a vestir de negro. ¿Egoísta? Porque estoy dando la vida por ustedes. Me haces mucha falta, amor. Después de mí, sigues tú y mis hijos. Consiga 5,000,000 de pesos para mañana, doña Eugenia. Y le entregamos con vida a su marido. De lo contrario, serán 5,000,000 de interés por cada día que pase. Si pagas el rescate, no vas a recibir nada de mi herencia. Mire, don Fausto. Ahora sí vamos a saber si de verdad su familia lo estima. De ellos no depende. Depende de mí. Ojalá no te arrepientas. Respeto la decisión de don Fausto de no pagar rescate por su liberación. En algunos países como Italia, se cree que es la mejor manera de terminar con el secuestro. En esos países, es un crimen pagar un rescate. Si lo pagan, a los familiares se les considera cómplices de los secuestradores. No puede ser. Yo lo único que quiero es recuperar a mi marido con vida y que mi hija se case en Puerto Vallarta. Entiende, mamá. Lo único que pretende mi papá es que no nos pase lo mismo a nosotros. Si siguen nuestras indicaciones, les aseguro que vamos a rescatar a su padre con vida. Solo tienen que seguir nuestras instrucciones. ¿Y si fracasa en su operativo? Esa opción siempre existe. Es parte del riesgo, pero lo peor es no intentarlo. En cualquier caso, ustedes han dado por muerto a don Fausto desde ahora. Pero al menos no perderemos 5,000,000 de pesos. ¿5,000,000, hijo? Son 20 si no actuamos de inmediato. Pues con mayor razón, mamá. Es mucho dinero. No debemos arriesgarnos. Pues con mayor razón, hijo. Hay que arriesgarnos. No nos debemos quedar con los brazos cruzados. Está bien, señores. Procedan como ustedes crean conveniente. Tienen nuestra autorización. Está listo el encargo. Ya lo recibió su familia. Ya ve. Sí les conviene pagar. Si no, el próximo envío va a ser una orejita. Mátenme, canallas. Pierden su tiempo. El tiempo es sabio. Ya verás que el tic-tac del reloj los va a hacer recapacitar. Al menos muerto, no sentiría este dolor, ni sed, ni hambre. Pues aquí está. Ordena que paguen el rescate y así dejarás de sufrir. Eso me hace un Fausto. Jamás. Eso sería tanto como promover el secuestro. No seas romántico. El secuestro seguirá contigo o sin ti. Esa es la ley de la vida. ¿Qué ley de la vida? Es ley de la selva. ¿Sabes qué? Yo creo que el viejo tiene razón. ¿Por qué lo dices? Se me ocurre que lo matemos de una vez, tal como quiere. Y mañana secuestramos a su hijo. Tal vez su esposa sí pague el rescate. Ella sí tiene corazón. Tiene razón. No perdamos más el tiempo con este viejo, terco y envidioso. Si secuestran a mi hijo, mi esposa no podrá sacar el dinero del banco. Solo mi hijo y yo podemos sacar el dinero. Entonces, tenemos que secuestrar a tu esposa. Sí, claro. Ya oigo sus gritos rogándole a Genaro que la libere. ¡Ayúdame, hijito! ¡Ayúdame! Pero mi testamento establece que mi familia no recibirá la herencia. Sí, ya lo sé. Que tu familia no va a recibir herencia
si pagan un rescate por ti. Mas no por tu esposa e hijos. Entonces, si te matamos, ellos podrán cobrar tu herencia y no lo van a agradecer. ¿Ya viste? Por tacaño y miserable, has puesto a tu familia de nuestro lado. Tu muerte nos beneficiará a todos. Es la solución ideal. Ya investigamos el número de teléfono de los secuestradores. Está totalmente protegido. ¿Qué significa eso? Pues que no los podemos encontrar por ningún sistema de satélite. ¿Y qué procede en este caso? Que tenemos que negociar con ellos ahora mismo. Y sin ningún apoyo digital, tenemos que cazarlos como liebres. No hay que perder el tiempo. Llámales y acepta todo lo que te digan. Así que, ¿cómo la ves? Es tu última oportunidad para que salves a tu familia. Si no, los vamos a ir a matar. Mi conciencia no me va a dejar tranquilo el resto de mi vida. Si lo hago, sabré que he sido un cobarde. Más que cobarde, eres un hombre prudente. Ya no perdamos más el tiempo con esta piedra insensible. Mañana vamos por su vieja. Ella sí va a estar de nuestro lado. Pero acabemos con él afuera. No quiero limpiar su sangre. Espera, tenemos noticias. ¿Qué pasó, Genaro? ¿Me tienes buenas noticias? Está bien, ustedes ganan, pagaremos el rescate. Pues ahora son 20 melones. Te lo dije, el tiempo es oro. Solo les pido que no le sigan haciendo daño a mi padre. Y yo te pido que llévenos esto de buena manera. Sin policías ni trampas. No se preocupe, señor, seguiremos al pie de la letra todas sus instrucciones. Así me gusta, Genaro. El dinero va y viene, por eso las monedas son redondas y la vida no retoña. Déjese de tonterías y solo dígame qué hay que hacer. Así me gusta, flojito y cooperando. Todo depende de ti. Que tu padre duerma en tu casa esta noche con ustedes. Cumpliré lo que me dicen. Pero eso sí te advierto, si haces alguna trampa, que vienen atrás de nosotros acabarán con toda tu familia, contigo, tu mamá, tu hermana, tu cuñado y hasta tu sobrino que no ha nacido. Arroja la maleta, Genaro, y no te me vayas a pasar de listo. Tu padre, aquí lo tenemos. Uno de mis hombres lo tiene encañonado. Al menor movimiento, tu padre es hombre muerto. Primero quiero ver a mi padre.
lo que no íbamos a tener nada de ti. Eres un hombre tacaño, Fausto. Pero tu familia tiene un corazonzote. Por eso nos han hecho inmensamente ricos. ¿Qué pagaron el rescate? Si les dije que no pagaran. Es un plan de la policía. Nos van a regresar el dinero. $20 millones. Libres de polvo y paja. Dirás 5 millones, porque el jefe solo nos prometió una cuarta parte. ¿Y si nos pelamos con la maleta? Eres o te haces. ¿Por qué crees que el jefe permitió que don Fausto nos identificara? No sé. ¿Por qué? Pues para que nos identifiquen. En caso de traicionarlo, se vengan sobre nosotros y él feliz de la vida. Qué poca. Ese cabrón se va a llevar la mejor parte y sin haber hecho nada. ¿Nada? No la friegues. Él era cliente de don Fausto y lo estuvo siguiendo durante mucho tiempo. Sin su información, jamás hubiéramos logrado secuestrarlo. Sí, ya veo. Si lo traicionamos, él mismo se encargará de eliminarnos con sus contactos que tiene la policía. Pues no nos queda otra más que seguir con lo planeado. Don Agustín, misión cumplida. Ya vamos para allá. Calladitos se ven más bonitos. Paso más y me los quebro. Camínale, cabrón. ¡Camínale! Llame la puerta. ¡Lápsigo! Bienvenidos, muchachos. Los estaba esperando. Nosotros también. Ya queríamos atraparte, viejo tranza. Puedo darles todo el dinero del rescate, pero ya déjenme en paz. Ustedes le quitaron la paz a una buena familia. Ahora deben de pagar por ese delito, desgraciados. Lo entiendo. ¿Para qué llevar esto más lejos? Si podemos terminar esto aquí mismo. ¿Qué crees? Aquí mi amigo de la DEA no se vende. Y nuestra misión es atrapar a la cabeza de los secuestradores. ¿Y eres tú? Lo que no puedo creer es que no acepten los 20 millones que les estoy dando ahorita. Cualquier otro me los hubiera arrebatado de la mano. Ese dinero es de don Fausto. Su mejor cliente, maldita rata. Y él solo puede disponer de ese dinero. Ay, qué románticos me salieron. ¿Por qué no van mejor con su jefe? Les dicen que falló el operativo. Se llevan los 20 millones y todos terminamos en Santa Paz. Usted quedaría feliz porque le sobra el dinero. Pero nosotros regresaríamos a la miseria de siempre. Por lo pronto, queremos nuestra parte. Claro que sí. Les daré su parte. ¿Por qué no se llevan el dinero? No sean necios. Y a nosotros, pues déjenos ir.
¿Cómo te pones a decirme eso? Los tenemos muy bien identificados. Que en cuanto lleguen ahí a la esquina, ya los atrapamos. Y si intentan brincar para Estados Unidos, allá también los tenemos bien ubicados. Así que más vale que se rindan, desgraciados. Por lo que veo, no tenemos escapatoria. Jamás había estado tan cerca de la fortuna. Y no pienso regresar a la miseria. Mejor ríndanse, porque jamás van a disfrutar de ese dinero. Ni aquí, ni en Estados Unidos. Y si se entregan, nosotros vamos a abogar por ustedes para que su condena no sea tan larga. Si cumplen con su palabra, nosotros les podemos decir dónde tiene don Agustín su escondite aquí adentro. ¡Hazte un lado! Ahora sí, dime dónde está. En el mueble. Espero que no sea una trampa, porque si no te vuelo los sesos. Les aseguro que allí está el patrón. ¿Dónde está exactamente? En realidad, es una habitación. Él mismo nos la mostró y nos dijo que ahí nos podíamos proteger en caso de que nos siguiera la policía. Eso es una pinche mentira. ¡Ya se nos peló! ¡Caminen para allá! ¡Órale! ¡Métete ahí, cabrón! Ahorita vendemos. Vamos por su jefe. ¿Cómo se nos va a pelear este pinche viejo, eh? Nos vio la cara de pendejos. Mira nada más. Esta es una dirección de... ¡Vamos por él! ¡Vamos! Más voy a tardar en entrar a la cárcel que en salir. Nosotros cumplimos con nuestro deber. Así es que, ¡jálale! Jamás me imaginé que usted nos traicionara de esta manera. Hasta pensé que era mi amigo. Pues como dice el dicho, señor, líbrame de mis amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Ese es un maldito traidor. Ojalá y se pudra en la cárcel. Así va a ser, no te preocupes. Sus propios cómplices lo delataron. Lo que sí te aseguro que ni el mejor abogado lo va a sacar de la cárcel. Muchas gracias, señores. Rescataron a mi marido sin pagar un solo peso. No hay nada que agradecer, señora Eugenia. Ese es nuestro trabajo. Pero yo sí quiero recompensarlos. He decidido que el dinero del rescate sea para ustedes. Lo siento, señor. Nosotros no podemos agarrar ningún centavo. Nosotros somos policías. Con mayor razón. Por eso yo se los quiero dar, porque son unos buenos policías. De ninguna manera. Porque si tomamos ese dinero, entonces sí, vamos a ser cómplices de esos desgraciados. Por favor, no insista. Nosotros no podemos tomar ese dinero. Yo pensé que no había policías honestos. Tal vez no lo quieren aceptar porque hay un policía de la DEA. No te equivoques. Aquí el comandante está muy reconocido en México y en Estados Unidos. Además, nuestros altos mandos nos van a dar una recompensa por nuestro buen trabajo. Entonces, no se hable más. Ese dinero será para la familia de mi guardaespalda. Pero papá, ese dinero nos hace más falta a nosotros. No seas codicioso, hijo. Lo importante es que tu papá está a salvo. Pues estaremos siempre a sus órdenes. Y espero en Dios
que no vuelvan a ser víctimas de la delincuencia. Y también nos sentimos muy orgullosos de haberlos ayudado. Ángel, que es un gran policía. Por mi amorcito chulo, bello él. Por mi amigo Benjamín, el mejor agente de la DEA que ha colaborado con nosotros. ¿Sita? Por mi viejo. Salud. Salud. Salud, salud. Y a propósito, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué ustedes no aceptaron la recompensa de don Fausto? Si de todos modos, ese dinero ya estaba dado por perdido. Era de los secuestradores. Mejor hubiera sido que fuera para nosotros, ¿no? No, mi amor. Ese dinero es de Fausto Briales. Y nuestro deber era entregárselo. Pero él mismo quiso darles esa fortuna. Quiere decir que ustedes se lo ganaron a la buena. Exacto. Y de milagro que esos secuestradores no se llevaron el dinero. Esa fortuna ya no era ni de Dios ni del diablo. Jamás lo hubiéramos permitido. Nuestro plan estaba totalmente calculado. Ay, sí. Por favor, no sean tan arrogantes. Porque bien que saben que esos delincuentes los pudieron haber matado. Si no fuera porque eran unos simples aficionados, ¿no? Tienes razón, mi amor. Ellos eran gente de don Agustín. Pero este era su primer secuestro. Y desde niños, pues comenzaron a robar. Nos dedicamos a combatir los delincuentes, no a competir con ellos. Si hubiéramos aceptado ese dinero, nos hubiéramos convertido en unos cómplices. Lo importante de esto es que nadie salga beneficiado de un secuestro, si no la delincuencia sigue.
Pues, con policías honestos o no, los secuestros seguirán. Ay, 20 millones de pesos tirados a la basura. Pues con esta fortuna ya nos hubiéramos retirado todos. Y en lugar de estar en este restaurante, hubiéramos estado en Dubái. No, no, no. Mi Tijuana es hermosísima. Y además, aquí estamos, haz de cuenta que estamos en Hawái, o estamos en Nueva York, estamos en Chicago. En Dubái. Saludcita. Bueno, compañeros, no sé si premiarlos o castigarlos. ¿Pero por qué dice eso? Mis jefes están felices con el caso de don Fausto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora esperan que los ayudemos a resolver otros secuestros. Es un premio, no es un problema. Si no tenemos éxito, haremos el ridículo. No hay nada que temer, jefe. Usted confía en nosotros. Pues si rechazamos 20 millones de pesos como recompensa clandestina. No se hagan. Si resolvieron el caso, fue porque eran unos aficionados. Tiene razón. Pero también le hemos resuelto casos donde han caído peces gordos. El problema es que hay mucha tensión con el caso que quieren que les ayudemos. ¿Y de qué se trata, jefe? Se ha desatado una ola de secuestros en la zona. Están arruinando el prestigio de esta zona turística. Por lo mismo, se están cancelando varios proyectos. Y ahí es donde entramos nosotros. Es urgente dar un golpe tan sonado como el de don Fausto. Cuente con nosotros. El problema es que los periodistas se enteren que tenemos un colaborador de la DEA. Comprendo su preocupación. Sería un escándalo para todos nosotros. Y en tal caso, nos corren a todos. El operativo saldrá muy bien. Tenga confianza en nosotros. No se preocupe, yo lo voy a apoyar sin que se note. El problema, Benjamín, es que tú eres el actor principal de este caso. No hay problema. Su caso es mi caso. Sí, está muy bonita. Y no han visto nada, Pero, ¿qué hacemos aquí? Ya díganos, no nos mantengan en suspenso. ¿De qué se trata esto? No coman ansia. Ay, mi amor, muchas gracias, me encanta. Pero, eso no es todo. A ver, mis niñas, siéntense para acá. Es una sorpresa. Antes de explicarles, quiero decirles que esto que estamos haciendo es muy confidencial. No estamos exagerando, es un secreto de Estado. Pues más que sorpresa, ahora parece una broma. Yo solamente espero que esto no sea una broma de mal gusto. Nada de eso. Esta es una misión que nuestro jefe
los asignó. Desde este momento ustedes forman parte de esta misión. Así es que les pedimos que tengan mucha lealtad y discreción. Cuenten conmigo, desde luego. Y conmigo también. Ustedes bien lo saben. Si estamos aquí, es porque vamos a atrapar a una banda de secuestradores. Y la situación se ha puesto tan fea que nos pidieron el apoyo. Y si nos dieron este caso, fue por el buen trabajo que hicimos con el señor Fausto. Y por nuestro comportamiento y nuestra honestidad. Ay, sí. Ya nos dimos cuenta. Por su honestidad y comportamiento. Ah, pero yo aún no entiendo en qué les podemos servir nosotras. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Y por qué tanto dinero? ¿Estos carros? ¿Y esta casa? Mira, somos una especie de carnada para atraer a esos delincuentes. Estos carros fueron confiscados a unos narcotraficantes junto con ese dinero. Así es que para que entiendan mejor, todo esto le pertenece al gobierno. La idea es llamar la atención con todo esto para que nos secuestren. No, no, no cuenten conmigo, no, no. No, no, me aterra la idea de que me secuestren, o sea, no, no. No, ni tampoco conmigo, a mí esto sí me da mucho miedo. Yo no podría. Tranquilas, tranquilas, miren, jamás las vamos a poner en riesgo a ustedes. La carnada que les vamos a poner a esos secuestradores es al agente Carlos Neri, que ya no tarda en llegar y está capacitado para este trabajo. Oye, entonces, ¿nosotras qué pitos tocamos en esta misión? Desde este momento somos la familia Valenzuela. El señor Valenzuela y Daniela Valenzuela. ¿Y yo qué? Tú serás hermana de Daniela. Carlos Neri es hermano del señor. Y yo soy el guardaespaldas de todos ustedes que acabamos de llegar de San Francisco. A nadie tenemos que darle explicación por qué estamos aquí. ¿Y cuál sería nuestra participación? ¿Y para qué decidieron involucrarnos? Porque queremos dar la imagen de que somos una familia acomodada. En pocas palabras, es para que ustedes se pongan a gastar bastante dinero y llamen la atención, y así nos traemos a los pinches malandros. Ay, entonces yo creo que ya me está gustando el papel de la señora Valenzuela. ¡Hola, hermanita! ¡Feliz de ser tu hermanita! ¡Qué bonita familia! Buenas tardes, señores. Bienvenidos. Mi nombre es Verónica y estoy aquí para servirles. Gracias, Vero. Ella es del grupo de nosotros. Ahora va a ser parte de la familia. Mira, Verónica. Ella es Carolina. Ella es Daniela. Mucho gusto, Verónica. Un placer. Muchas gracias por apoyarnos, Vera. Cualquier cosa que necesiten, no duden en preguntarme. Estoy aquí para servirles. Con permiso. Buenas tardes, señores. Señoritas. Él es Carlos Neri, de la persona que les estaba hablando. Ya te estamos esperando. Bienvenido, Carlos. Mejor dicho, mi hermano.
Espero que les guste. Gracias. Oye, pero en serio, ¿no te da miedo que te vayan a secuestrar? Es mi trabajo. Estoy bien capacitado. Además, lo más importante es que cuento con todo el apoyo de nuestra organización. Pues aquí con la nueva tecnología que nuestra corporación tiene, aquí nuestro amigo tiene un chip incrustado en el lado derecho y lo podemos localizar en cualquier parte del mundo donde él se encuentre. Yo tengo un entrenamiento que ante cualquier situación no entro en pánico. En caso de que pueda fallar algo, él trae un celular en su pie derecho que no es localizable. En cuanto nos pidan su rescate, lo vamos a pagar inmediatamente porque no podemos poner en riesgo su vida. Lo importante es divertirnos y gastar dinero a lo grande para llamar la atención a los secuestradores. Así es que hay que divertirnos. Bueno, señores, ahora, música y vino. Saludos, saludos, saludos. Saludos. Muy buena estuvo la comida, ¿eh? Muy bien, gracias por su visita a Vista Bella. Lo esperamos pronto otra vez. Oye, ¿y te gustaron los camarones? Me encantaron. La verdad tienen un steak delicioso. Vista Bella es lo mejor para comer y divertirse. Tomamos de lo lindo. Gracias, lo esperamos otra vez. Por si quedamos a deber, ¿eh? No, suficiente con esto. Y hasta nos tiramos, ¿eh? Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Tu locura tan mujer. Vamos, 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 vamos. Temporada de pesca, hay un pez gordo. ¿De quién se trata? Es un señor que tiene mucha lana, se la pasa de fiesta y en bares. Restaurantes, tiendas de lujo, club de yates, no tiene llenadera. ¿Tienen más información sobre él? Hemos visto que viene acompañado de dos mujeres, al parecer una de ellas es su esposa. También lo acompaña otra persona, al parecer es su hermano, y solo los acompaña un guardia. ¿Eso es todo? Su nombre es Benjamín Valenzuela. Me lo dijo un halconcillo. Y tiene mucha lana. Se andan moviendo en un Corvette.
y en un auto clásico, muy bonitos. Para traer ese tipo de autos hay que tener mucho dinero. Y lo más sorprendente es que lo compraron al contado. Se ve que Benjamín está forrado en billetes. Se nota a leguas. Se ve que ese tipo es un bonachón. El guardaespaldas se ve que no es peligroso. Pues avísenme cuando esté en un lugar donde yo pueda verlo. Pues hay que apurarnos, porque ese pez es tan gordo y bueno que otra banda se nos puede adelantar. Pues a darle, que es mole de olla. ¿Saben qué? Estoy preocupado, porque no hemos llamado la atención a nadie. No veo nada sospechoso. ¿Estás seguro? ¿Nadie nos ha seguido? Nadie, Benjamín. Yo también he estado al pendiente. Es imposible que nadie nos haya seguido con tanto ruido que hemos hecho. Por lo mismo, conseguí la dirección de una casa clandestina donde van a jugar póker. Así que esta noche vamos a caerles. Ah, muy bien. Esos lugares son ideales para nuestros planes. Por lo regular asiste gente millonaria. Esta noche caigo allí para perder muchos dólares. Es el momento perfecto para ir a hacerle la guerra a esos desgraciados. Estamos bien equipados. Ya les tengo la información y ya hablé a la casa para que lo reciban. Gracias, Vero. Tú, como siempre, un paso adelante. Para eso estoy, para servirles. Mira, Chato, para que se ponga más interesante este juego, ¿qué te parece si le metemos 10 mil dólares? Aunque me faltan dos cartas. Pues yo voy a pedir 4, pero van. ¿Qué te parece así? Acabas de perder. Ni siquiera te han dado tus cartas y no me han dado las mías. ¿Sabes qué? Que esta madre no le sé yo. A ver, sácate la otra. ¿Qué pasó? La otra baraja. ¿Qué pasó? Benjamín, tan machito que te ves. Se oye mal, ¿verdad? ¿Qué vas a decir? Lástima de bigototes, ¿verdad? ¿No? Sí, pues. Míralo, míralo. Don Gastón, véngase a la casa de póker. Aquí está el señor Valenzuela y está apostando mucha lana. Véngase pronto para no desaprovechar esta oportunidad. Con permiso, señores. Voy al baño. Pase, señor. Sí, dime. Carlos, al parecer ya picaron los tiburones. Ponte alerta. Entendido. Aquí estará al pendiente por lo que se ofrezca. Está bien. Pues todo esto estará muy bonito y toda la cosa. Pero no deja de ser la breve y fugaz noche de gala de Cenicienta. ¿Por qué lo dices? Porque en cuanto acabe la misión, sonarán las 12. Y entonces tendremos que regresar a nuestra aburrida vida, al lado de nuestra madrastra, la miseria. ¿Pero no crees que se queden con tan solo un poquito de ese dinero? Eso jamás pasará. Ellos nunca arriesgarán su reputación. Exactamente. ¿No te acuerdas que Ángel y Benjamín siempre presumen de ser incorruptibles?
¿Ya se te olvidó que rechazaron los 20 millones que les había dado don Fausto? Yo todavía estoy que no lo puedo ni creer. Pues, no hay que quejarnos. Y aprovechemos de esta gran oportunidad antes de que se nos acabe. Pues sí, lo sé. Estamos bailando con el príncipe de la fortuna. Lamentablemente, él jamás saldrá a buscarnos para rescatarnos de nuestra miserable vida. Pues entonces, disfrutemos esta breve y fugaz noche de gala. Muchachas, hay que disfrutar el momento. Ya mañana Dios dirá. Creo que ya llegó uno de los tiburones. Disculpen, señores, no me he equivocado. Así es la vida, se pierde o se gana. ¿Ya no quieres seguir jugando? No, claro que sí. Mira, Chato, ya me has bajado mucha lana y quiero recuperar la mía. Bueno, pues si quieres seguir perdiendo, vámonos dando. Hay que darle, a ver si es cierto. Listo, ahí vienen. No hay un lugar para mí, señores. ¿Es posible? Claro que sí, don Gastón. Siempre hay un lugar para usted. Le dejo mi lugar, señor. Gracias. Gastón Luna. Mi nombre es Benjamín Valenzuela, señor. Mucho gusto. Mi amigo y socio, Jaime Campos. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Y qué te trajo por aquí, Benjamín? Pues vine a jugar un rato, a ver cómo me trata la suerte, pero aquí el Chato ya me bajó todos los dólares. Pues a ver cómo nos va esta noche. Pues ya vi que trae mucho dinero. A ver cómo me va ahora con la suerte, porque ya perdí más de 80 mil dólares. ¿Qué crees? Volví a ganar. ¿A qué, don Benjamín? Otra vez volvió a perder. Chato, lo que perdí vale madre, pero lo que chinga es la risa. Espero que me dé la revancha, señor Gastón. Cuando guste, señor. ¿Le parece bien mañana? Cuanto antes mejor. Quiero recuperar todo mi dinero. No se diga más. ¿Le parece bien en mi casa? Mi asistente le va a dar la dirección. Mañana mismo lo visitaré en su domicilio. Ahí lo vemos. Y sirve que también juego mis ahorros. Con todo gusto. Bienvenido, señor Gastón. Voy a preparar la mesa de juego. Con permiso. Oiga, señor Valenzuela, ¿y por qué decidió venir a vivir aquí? Quiero pasar los últimos días de mi vida aquí en este lugar, señor Gastón. ¿No tienes herederos entonces? ¿Por qué tanta pregunta, señor Gastón? ¿Hay algún interés? Déjalo, Ángel. Lo único que tengo aquí es a mi hermano Carlos, y no se quiere ni casar. ¿Verdad, Carlos? Así estoy bien, no me molestes. Así como lo ves, no me gustaría que nadie le hiciera daño.
Pero un hombre como usted, tan jovial, debe de tener esposa. Y de seguro ha de tener a la más hermosa. Claro, y solo está nada más por mi dinero. Daniela. Ni hablaste, mi amorcito. Se aburre mucho conmigo, por eso se trae a su hermana. ¿Ya quieres que le sirvamos de cenar? Por favor, cuñada, mi carnita la quiero bien grasosita. Así lo haré. Así es, mi amor. Hola. Tengo mala suerte en el póker, pero en el amor tengo mucha suerte, pero es por mi dinero. Ah, qué don Benjamín tan ocurrente. Hoy ellas están aquí. Mañana habrá otras. Y por mí que se vayan al diablo. Pero hay que tener cuidado, porque una mujer herida es peligrosa. Pero veo que se siente muy seguro, porque nada más tiene un guardaespaldas. Ángel es muy buen amigo, y nada más lo tengo a él, porque nunca me ha pasado nada. ¿Qué seguridad la de usted? Tan peligroso que está allá afuera. Pero eso sí, que no me toquen a mi hermano, porque si no, sí se hace la guerra. Debe de ser bonito vivir en paz, como usted, don Benjamín. Bueno, señores, a lo que vinieron, a jugar. Pues pásenle, mi amigo Gastón. No cabe duda que Gastón Luna es el jefe de esta banda. Y uno de sus hombres, que es Mariano, fue el que lo secuestró. Uno de mis contactos en la policía me avisaron que encontraron la camioneta de tu hermano vacía. Sí, así es. Todo indica que mi hermano fue secuestrado. ¿Cuánto lo siento, señor? ¿Y aún no se han comunicado contigo los secuestradores? No, pero ya no han de tardar. ¿Qué pasa? Pensé que hoy íbamos a ir a pasear en yate. No, mi hermano fue secuestrado. Ay, mi amor, cuánto lo siento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No se preocupen, tengo contactos en la policía y lo rescataremos sin problemas. Pues vaya. Y mueva sus contactos, que necesitamos rescatar a su hermano. Cueste lo que cueste. No se preocupen, don Gastón lo resolverá. En este mismo momento lo resuelvo. Esperen mi llamada. No cabe duda, este es el jefe de la banda. Solitos se dieron a conocer. Vamos por muy buen camino. Vete acostumbrando al lugar. Aquí vas a estar mucho tiempo. Y nada de hacer cosas raras. Dame el celular. Te voy a estar cuidando. Secuestraron. Todo sigue como lo acordamos. Por mí no se preocupen. No me hicieron daño.
Aquí su amigo y servidor, el R10. Dígame si está dispuesto a arreglar esto de muy bonita forma. O quiere que nos agarremos a balazos. Y muera mucha gente. Está bien. Estamos a tus órdenes. Es una decisión muy inteligente, mi amigo. Solamente te estoy pidiendo 10 millones de pesos para dejar libre a tu hermano Carlos. Con el tiempo vas a recuperar el dinero, pero si te niegas, jamás vas a volver a ver a tu hermano con vida. Y dime de una buena manera, ¿y ahora qué vamos a hacer? Muy bien. Pagaremos lo que quieran, pero por favor, no le hagan daño a Carlos. Así me gusta, tratar con gente inteligente como tú. Reúne el dinero y después me comunico contigo para decirte dónde me vas a entregar ese dinero. Pero eso sí te digo, si involucras a la policía, se muere Carlos. ¿Me entendiste, Méndez? No me apellido Méndez. Pero cuenta con nosotros. Has tomado la mejor decisión. Espera mi llamada. ¿Cómo la ves? Parece que es uno solo. Hay que esperar para que nos hable para lo del rescate. No hay ningún príncipe que venga a rescatarme de mi miseria. ¿Y entonces qué piensas hacer? Gastón se quedará con todo el dinero que pidan por Carlos. A su lado debemos estar tú y yo. De lo contrario, regresaremos a la miseria en la que vivíamos. No cuentes conmigo, Carolina. Yo amo a Benjamín y jamás podría traicionarlo. Ay, Daniela, Daniela. Como siempre, eres una perdedora. Ya te dije, yo jamás traicionaré a Benjamín. Yo lo amo y no podría pagarle así. Pobre de ti que me delates, maldita perdedora. Pobre de ti. Pinche loca desquiciada. No cuentes conmigo, Carolina. ¿Y sabes qué? Yo jamás mencionaré tu nombre. Tú te lo pierdes. Aquí podemos hablar con toda confianza. Uh-huh. Y discúlpame, por favor. No recordaba que era la hermana de Daniela. No hay nada que disculpar. Yo sé muy bien quién eres. Tú secuestraste a Carlos. ¿Qué dices? Ay, Gastoncito, no te hagas el occiso ahora. Perfectamente bien sé quién eres. ¿Qué te parece si mejor llevamos la fiesta en paz? Pues ni modo, mujer. Me cachaste. Estoy a tus órdenes. ¿Cuánto quieres por tu silencio? Pues mira, a cambio de la información que te voy a dar, te voy a pedir unas cositas. Unas cositas insignificantes. ¡Ay, qué son esas cositas para ti! Eres mujer muy ambiciosa. Pero te escucho.
sé cómo nos descubrieron. Pero ya saben que soy policía. Espero sus instrucciones. Mi vida depende de ustedes. Mataron a Daniela. Lo siento mucho, compadre. Y también acaban de descubrir a nuestro agente Carlos Neri. Dios quiere y no le haga nada. ¿Cómo pudieron enterarse de nuestro plan? Nadie tenía esa información más que nosotros. Y las mujeres. ¿Y Daniela ya está muerta? Carolina nos traicionó. Le ganó la ambición. Es una canalla. Ven para entregarte todo lo que es tuyo. La foto chiquita que está en mi llavero. Son cosas ajenas, ¿yo pa' qué las quiero? Si nuestro noviazgo ya se terminó. Hoy me he dado cuenta cómo te has portado en toda mi ausencia que no estuve aquí. Pues tú lo que hiciste es aquí terminamos. Tú alegre te quedas, yo voy a sufrir. Y no quiero reproches ya que pase el tiempo. Y no quiero recuerdos de lo que pasó. Si un día me quisiste, yo jamás lo niego. De lo que ha pasado, todo se acabó. Y como dice Emilio Montiel, lo que siembras cosechas, chiquitita. Ya quieres que vuelva de nuevo contigo. Se te hace poco todo lo que me haces. Si es que tú prefieres, yo seré tu amigo. Pero para amante nunca más podrá. Siempre los recuerdos en la vida quedan. Y las aventuras tienen que pasar. Cuando yo te quise, tú no me quisiste. Ahora yo no sé por qué no te vas. Y no quiero reproches ya que pase el tiempo. Y no quiero recuerdos de lo que pasó. Si un día me quisiste, yo jamás lo niego. De lo que ha pasado, todo se acabó. Claro, nosotros somos hombres de palabra. ¡Pues muéstralo! Primero suelta a nuestro compañero. ¡Dando y dando! ¿Estás bien? Daniela murió y Carolina nos traicionó. Le platicó nuestro plan a Gastón. Lo siento mucho, Ángel. Yo sí la amaba.
pero amo más mi profesión. Es de más orgullo cumplir con nuestro deber. Para ser policía hay que tener cariño. Así es. Porque los canallas también mueren.